Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase semana número 3, sesión número 3 de lo que es el curso de Microsoft Excel básico 1. Es un gusto poderlos tener acá nuevamente. Hoy iniciamos, como siempre, lo que sería un nuevo tema. Quiero compartirles en este momento el aula virtual. Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes. Este día estaba viendo el progreso y ya han avanzado bastante. Recuérdense que ya nos dejó un mensaje en los Dicles Corporativos que para el día viernes tiene que estar ya finalizado, en este caso, la sección 1, 2 y 3, para que la próxima semana, que ya sería la última para ustedes, tiene que solamente estar pendiente sección 4. Si ustedes logran finalizar antes del día viernes, si ustedes se dan cuenta, para la sección 4 tenemos un examen final que consta como de 15 o 16 preguntas. Esto debe de estar ya resuelto el día viernes para que ya ustedes pues hayan completado las cuatro secciones y además de esto, estar esperando por la noche la última clase para completar ya el porcentaje que les corresponde como mínimo 80%, tanto en asistencia de clases síncronas como también lo que sería el 80% como mínimo dentro de lo que sería el aula virtual. Recuérdense que a un costado se encuentra un mensaje donde el administrador de la plataforma ha dado una fecha de finalización. Posteriormente a lo que sería la revisión del porcentaje de cada uno de ustedes, va a pasar a que ustedes puedan realizar la descarga de lo que es su primer diploma. Espero que todos logren poder finalizar con éxito tanto lo que sería cada una de las secciones para que sí puedan pasar en este caso a lo que sería el siguiente módulo que es Excel Intermedio. Ese día, miren, es un tema bastante importante con la parte de lo que serían series de relleno. Nosotros dentro de Excel tenemos diferentes tipos de series de rellenos que podemos trabajar. Hoy, con un ejercicio, quiero mostrarles las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear series de relleno. Y además de esto, vamos a tener, ya les envié en este caso el enlace al grupo de WhatsApp, donde les he compartido un libro de Excel. En este caso, vamos a estar trabajando en conjunto, ustedes desde su casa, desde su computadora, para que puedan visualizar la interacción que podemos tener dentro de Excel en línea. Y cómo podemos interactuar. En este momento no les he dado control de permiso. Cuando ya pasemos en este caso a lo que sería Excel en línea, voy a compartirles para que ustedes puedan también ir trabajando para los que quieran ayudarme a crear las series que se encuentran ahí. Muy bien, miren, voy a compartirles nuevamente la presentación, pero como siempre, voy a pasar lista en este momento. Recuérdense que ya tengo acá algunos que se conectan antes de la hora y entonces yo empiezo a pasar acá también lo que sería asistencia. Aleida Tatiana Flores. Ana Elizabeth, ya la tengo acá. Carlos Mauricio Navas. Carmen María, gracias. Erika, ya la tengo acá. También a Yelene, a José Ever igual. Jocelyn Angélica Cea. Gracias, Jocelyn. Juan Antonio Rivas. A Carla Gabriela, ya la tengo acá. María Altagracia Chica. Buenas noches, presente. Perdón, desconecté la Ah, muy cámara. bien. Perdón, Perdón. gracias, Juan Antonio. María Altagracia, no. Me acabo de conectar. Ah, gracias, gracias, María Altagracia. Martín Antonio Landa Verde. Gracias, Martín. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias, Mirna. Morena Alicia Gómez. Presente. Gracias, Óscar Armando Ibarra. Roxana Abigail Canales. Gracias, Roxana. Muy bien. Gracias.
Paso nuevamente acá a la presentación. Hoy nos encontramos en sesión número 13. Yo considero que el tiempo está pasando bastante rápido. Creo que ustedes se han dado cuenta. Y esto es un gran beneficio para ustedes porque quiere decir que rápidamente, cuando ustedes sientan, van a estar finalizando lo que serían los tres módulos en este año. Créanme de que he visto muchas personas en las cuales quieren trabajar, pero no tienen un diploma que los acredita que pueden. Yo puedo saber mucho, pero si yo no tengo un diploma que haga ver que yo puedo trabajar Excel, lamentablemente puedo perder oportunidades. Y ustedes tienen una gran ventaja, que lo están estudiando en línea. Y otra gran ventaja que es gratuito. Y eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Créanme que cada diploma que ustedes vayan ganando es una oportunidad para ustedes de poder mejorar en su vida laboral y también tener ya algo que es un requisito que nos piden cuando nosotros creamos nuestro currículo y colocamos en este caso nuestros atestados, que son importantes. Como siempre, vamos a presentar el objetivo general de sesión. Les he mencionado que ahora es un tema bastante importante en la parte de lo que son las creaciones de series. Vamos a ver el contenido, vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Y por último, tenemos ya nuestro foro de pregunta que corresponde a la clase número 3. Como objetivo general, en este caso de sesión, lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Quiero iniciar explicándoles el programa de Excel, o el programa en este caso de Office, es una representación en inglés. Lo que hacen en este caso es que ponen un parse para que nosotros podamos visualizarlo en español, pero en sí el programa está en inglés. Cualquiera de las series que nosotros trabajemos dentro de Excel, podemos trabajar, por ejemplo, los días o los meses, tanto en inglés como en español. Y automáticamente nosotros vamos a tener las series. Pero fíjense lo que dice el objetivo, series propias y en este caso personalizadas dentro de Excel. Propias quiere decir que yo puedo crear series que no se encuentran en el programa, pero Excel me permite, dentro de mi ordenador, dentro o en este caso de mi computadora, poder crear esta serie en el cual cualquier libro que yo abra, automáticamente esas series ya van a estar. ¿Cuándo no se van a representar? Cuando yo lleve ese libro, en este caso para otra computadora. Y estas series yo debo de utilizar, en este caso, pasos para que pueda colocarse dentro de ella. ¿Cuántas? Permítanme. Muy bien. Entonces, ¿cuántas veces hemos necesitado nosotros poder tener una serie? Por ejemplo, yo trabajo en una empresa que tiene diferentes sucursales. Pónganse a imaginar que son 12, 15 sucursales. Y entonces, ¿qué pasa si esa información yo la requiero en cada libro que voy a trabajar? Yo tendría que estar copiando y pegando las sucursales para poder realizar el trabajo. Pero teniendo ya esas series guardadas, quiere decir que si yo voy a ir a buscar la sucursal 5, 6 y 7, por ejemplo, yo solamente coloco, en este caso, una sucursal y cuando yo desplace hacia abajo, así como puedo crear series los días de la semana, los meses, automáticamente igual lo voy a poder hacer con las series propias, o sea, las que yo vaya creando en mi libro de Excel. Dice acá, miren, para poder iniciar en este caso con la parte de la teoría, que nosotros dentro de lo que sería Excel, nosotros podemos crear rellenos y tenemos en este caso tres formas para poderlo en este caso trabajar cuando nosotros queremos valores numéricos. Dentro de cada una de las series que nosotros creamos, debemos de identificar tres formas diferentes que Excel nos da para poderlo crear.
Quiero mencionarles también que en la mayoría, o ustedes pueden darse cuenta, que en videos tutoriales que miran en YouTube, siempre se trabaja con clic izquierdo la acción, manteniendo en este caso cruz negrita hacia abajo, o teniendo ya un relleno hacia la izquierda, podemos dar doble clic para que él automáticamente hasta la fila que hemos llegado pueda crear lo que sería la serie. Pero quiero también mencionarles que de mi parte, y es de la forma que también les quiero explicar, que acostumbrémonos a trabajar solamente con el teclado. Y de mi parte, a mí me gusta trabajar mucho las series con combinaciones, porque eso me está ayudando siempre a recordar que dentro de Excel nosotros tenemos combinaciones de teclas que podemos utilizar para crear series. Entonces, para poderlo hacer, ya lo que serían las series, yo les traigo dos maneras. Una es por medio del mouse. En este caso, tanto manteniendo clic izquierdo presionado, como también la acción con clic derecho. Y otra forma es con combinaciones de teclas, las cuales puedo aplicar, seleccionar, irme en este caso para el comando y grupo, donde se encuentra la opción de rellenar, y así automáticamente obtener el resultado que yo quiero. Entonces, cuando yo voy a crear una serie, yo puedo hacerlo por valores numéricos, puedo hacerlo por meses, puedo hacerlo por un valor constante, que en este caso puede ser un texto y puede ser un valor numérico. Al final tengo dos combinaciones de acción. Una donde voy a obtener el mismo texto y otra donde me va a ir cambiando el valor numérico, que sería el relleno que va a crear Excel. Puedo crear en este caso mes, puedo crear en este caso lo que sería una fecha. Independientemente, puedo crearla de cuatro maneras diferentes, donde puedo crear los 7 días, solamente la semana de lunes a viernes, puedo crear solamente mes y puedo crear solamente año. Para estas acciones, nosotros necesitamos trabajar ya sea con clic izquierdo o con clic derecho para poder crear lo que sería el relleno. ¿Qué debemos de hacer? Como dice acá, miren la presentación. Yo debo de seleccionarlo y una de las formas en las cuales nosotros podemos hacer es manteniendo en este caso clic izquierdo o clic derecho presionado hacia abajo. Yo lo hago con clic derecho, me aparece un cuadro emergente. ¿Por qué son cuadros emergentes? Porque solamente van a aparecer cuando yo mantengo clic derecho, en este caso seleccionado, para poder realizar la acción. Si ustedes ven, me aparece un cuadro donde yo puedo crear la serie de relleno. Y además de esto, miren, puedo rellenar días de la semana, puedo rellenar meses y en este caso puedo rellenar años. ¿Qué es la diferencia en este caso de los días de la semana? Que a veces nuestra vida laboral es de lunes a viernes. O puede suceder en este caso que sea de lunes a domingo. Quiero también mencionarles que esto no tiene nada que ver con funciones de fecha. Son dos cosas muy diferentes las opciones de relleno. En funciones de fecha, si puedo en este caso colocar la representación del día, que para mí puede ser martes o en este caso miércoles o jueves. Muchas veces en nuestra vida laboral cambian los días de inicio de nosotros. Yo trabajo, por ejemplo, de martes a domingo y el día lunes para mí es descanso. Entonces, hay una función que me otorga el cual yo puedo colocarlo de esta manera. Si, por ejemplo, tenemos marcador y entonces específicamente para esa persona el día lunes es descanso o para otro el día martes o para otro el día miércoles, quiere decir que la persona trabaja de jueves, en este caso, a martes. Y así sucesivamente cambiar. Pero acá lo que vamos a hacer es creación de relleno. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro. Ya igual se los coloqué en lo que es nuestro grupo de WhatsApp. Se me había olvidado estarles compartiendo, pero ahora sí lo hice. Fíjense acá, miren. Estos serían los diferentes tipos de ejemplo que les traigo acá, de rellenos que nosotros podemos crear dentro de Excel. Voy a iniciar trabajándolo con el mouse.
Vuelvo nuevamente a recordarles, Excel viene trabajando de derecha a izquierda de las acciones que yo vengo trabajando de izquierda a derecha. Desde el momento que él sabe hasta dónde es mi límite del relleno que voy a crear, independientemente que yo lo haga con doble clic o desplace hacia abajo, automáticamente, si yo mantengo clic izquierdo presionado, yo sé hasta qué fila llegar. Y si yo lo hago con la acción de doble clic, Excel también ya comprende la forma de poderlo hacer. También quiero mencionarles que acá yo lo voy a hacer por cada columna, pero después quiero mostrarles que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos acciones que conlleva una sola fila donde está la información, puedo seleccionar o selección múltiple y igualmente me va a crear los rellenos que dependen en este caso de cada una de las columnas y que por es diferente para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque recordémonos lo que decía la teoría al inicio. Cada una de las celdas en Excel es independiente. Entonces, automáticamente el programa entiende la información que yo tengo en la fila que tengo seleccionada desde el inicio para crear, en este caso, lo que sería la serie de relleno. Entonces, acá, miren, voy a iniciar. Yo tengo dos formas para poder crear series cuando tengo un solo valor. La primera forma es la que, de mi parte, se lo digo, de mi parte, yo considero que está mala, pero para Excel no. ¿Por qué? Porque si yo mantengo clic izquierdo presionado hacia abajo, voy a ir trabajando hasta la fila número 20. Acá ustedes se pueden dar cuenta que es como que yo cometí el error porque me aparece 111 hacia abajo. Pero si ustedes ven, miren, cuando yo realizo en este caso esta acción en la cual hago la selección de lo que estoy trabajando acá, permítanme que no me esté tirando. Lo que sería la acción. Vamos a ver. Pero no quiero eso. Yo me recuerdo que este libro tenía acá, déjenme ver. Permítanme, voy a hacer algo acá. Sí, me va a estar tirando esa luz. Voy a cerrar acá. Yo ahorita le vuelvo a compartir, permítanme. Tal vez que no tengo un contraseña, no me va a ver. Sí, vamos a ver. Pues sí, mi internet. Y sí, creo que ya está. Ya le quité la contraseña. Pues si permiten, les voy a volver a compartir. Este es lo que no es. Este es. Pues sí. ¿Visualizan mi libro de Excel? ¿Me dicen, por favor? Sí. Gracias. Perdón por sí. Gracias, mi amado. Ahora sí. Muy bien, mire, entonces les mencionaba acá que cuando yo desplazo, en este caso, hacia abajo, se visualiza acá como que yo cometí un error porque no he creado, en este caso, lo que sería la serie que necesito. Entonces, ¿qué sucede?
Desde la versión 2013 para acá, aparece este cuadro en el cual nosotros podemos crear series de relleno. ¿Se recuerdan que esta opción ya se los había enseñado cuando creamos el calendario? Entonces acá, miren, yo le doy un clic a serie de relleno y hasta que yo doy un clic, entonces Excel realiza en este caso lo que sería el cambio para que yo pueda obtener ya los valores numéricos que yo necesito hacia abajo. Pero acá, como le vuelvo a repetir, para mí es como error, pero a la vez Excel me está corrigiendo la acción que estoy haciendo. Entonces, para mí, yo considero que de las tres formas que Excel nos da para poder crear series de relleno, yo me quedo con la B y con la C. ¿Por qué? Porque si yo lo hago acá, miren, y por ejemplo, yo ahora lo hago con clic derecho, ya no con clic izquierdo, sino que con clic derecho, y vean acá, miren, yo voy a desplazar hacia abajo. No me aparece ningún valor. Lo único que hace es crear la selección de rango que yo tengo, pero automáticamente por haber presionado clic derecho hacia abajo, me abre una ventana emergente, donde si yo le doy la opción de series de relleno, automáticamente estoy obteniendo lo que serían los valores desde 1 hasta la fila 21, donde llega el número 20. Entonces, esta para mí, sí considero que es una forma correcta, porque no me está tirando ningún error de valores que se están colocando, sino que me tira un cuadro emergente donde yo puedo pedirle que me cree series de relleno. Y otra o una tercera opción en la cual yo puedo trabajar acá es que selecciono, miren, los dos valores. Y cuando ya tengo en este caso seleccionado los dos valores, vuelvo nuevamente a repetirles, Excel ya sabe que estoy creando series de relleno y ya sabe hasta la fila límite que estoy llegando, que sería fila 21. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Miren, cuando ya tengo seleccionado, véanme por favor acá, miren, selecciono los dos y entonces ahora le voy a dar doble clic rápido. Y al realizar la acción de doble clic, automáticamente él me está llevando, vean por favor, doble clic, no estoy desplazando hacia abajo, aunque también lo puedo hacer, pero yo necesito que me facilite esta acción. ¿Qué sucede si yo estoy creando series no hasta la fila 21, sino que hasta la 1000? Entonces, no voy a estarme desplazando hacia abajo, porque si no, me tocaría hacer esto, miren. Y ahí voy ahorita y vean cuánto me estoy desplazando en este momento y todavía voy en la fila 665. Entonces, no se trata de que las acciones cuando requieren, en este caso, que yo me desplace hacia abajo, se me sea difícil, sino que sea más fácil. Entonces, acá miren, si yo doy doble clic, Excel ya entendió que estoy llegando hasta la fila 21, creando en este caso serie de relleno hasta el valor número 20. Entonces acá, si por ejemplo las primeras dos o la primera yo la hubiera creado hasta la fila 1000, que es la primera que sí tengo que desplazar para abajo, desde la columna B hacia todas las columnas que hacen falta, automáticamente Excel ya representó y entendió que yo puedo realizar la acción con doble clic y automáticamente me va a rellenar hasta la fila donde haya hecho la primera creación de C. Ahora bien, les mencionaba, miren, que dentro de lo que son las series, nosotros podemos crear como ustedes consideren que desean la serie de relleno. Por ejemplo, yo necesito que cada valor igualmente tenga una 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, pero yo necesito que en cada valor haya una fila de por medio donde no exista un valor numérico, porque puede ser que acá 1 y entonces yo tenga que colocar la información. ¿Cómo hago para poder crear este relleno? Yo debo de seleccionar el valor numérico y debo de seleccionar en este caso la fila siguiente donde no hay valor. Voy a mantener ahora clic derecho
En este caso, voy a desplazar hacia abajo porque esta serie yo no la he creado. Entonces, él no me va a entender qué es lo que necesito. Y entonces, acá, miren, si yo le doy serie de relleno, quiero que se den cuenta que sigo teniendo 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar al valor número 10, dejando de por medio una fila donde no hay información. Acá pueden haber 2, 3, 4, 5, las filas que ustedes requieran. Lo importante es la selección o la forma de cómo usted seleccione para obtener en este caso el resultado que usted quiere. Y si ustedes ven, acá automáticamente puedo crear series de relleno, manteniendo en mi caso lo que sería espacio para que Excel comprenda qué es lo que necesito acá. Igualmente, podemos crear múltiplos. Para poder crear múltiplos, yo tengo que explicarle a Excel qué es lo que necesito, igual como lo acabo de hacer en la columna D. Para eso, miren, yo debo de seleccionar, en este caso, las dos filas, donde tengo el valor 5 y después continúo en este caso 10, como que le estuve dando un ejemplo a Excel de lo que necesito. Ahora acá, miren, voy a dar doble clic y quiero que vean que automáticamente siempre me va a llegar hasta la fila 21, obteniendo el resultado de múltiplos de 5, que en nuestro caso pues llega hasta el número 100. Puedo también crear valores numéricos descendentes, en el cual, miren, yo debo nuevamente de seleccionar los dos valores para que me entiendan. Muchas veces me preguntan, Vanessa, ¿puedo obtener valores negativos en Excel? Claro que los podemos hacer. Y acá, miren, cuando yo desplazo hacia abajo o en este caso doy doble clic, comienzo desde el número 10, así voy bajando hasta llegar a 0. Y de ahí, miren, comienzan los valores negativos hacia abajo, siempre en la representación de la fila, que en este caso sería 21. Entonces acá me va a llegar el valor, que en este caso sería el último, que representa la serie que yo vengo creando desde la columna A. Tengo 7 días, quiere decir que acá estoy creando o voy a crear una representación de lunes a domingo. Al dar doble clic, que es la acción que yo puedo trabajar acá, quiero que se den cuenta que automáticamente me representa de lunes a domingo. Pero, ¿qué sucede cuando yo solamente quiero días de la semana? Dando doble clic o clic izquierdo hacia abajo, no voy a poder crear series de lunes a viernes. Entonces, para esta acción, yo voy a darle clic derecho, voy a desplazar hacia donde yo quiero y quiero que se fijen que cuando yo trabajé series de valores o series de relleno, no tenía activo ni rellenar días laborales de la semana. Ahora que Excel ya comprendió que acá hay un día de la semana, si me activa cualquiera de estos dos. Para este caso, yo voy a decirle que quiero rellenar días laborales de la semana. Y si ustedes se fijan acá, miren, he llegado de lunes a viernes. Y si nuevamente vuelvo a seleccionar, tengo solamente de lunes a viernes. Entonces, igualmente podemos crear series de los 7 días de la semana o días que representan, en este caso, laborales de lunes a viernes. Igualmente. Ingeniero. Sí, dígame. ¿Puede volver a repetir esa acción? Porque yo lo voy haciendo acá y no se me activa la serie de relleno. Ah, muy bien. Fíjese acá, miren, esto lo voy a quitar acá al color. Para poder realizar esta acción, y usted me está diciendo que no le da, quiero explicarles algo. Dentro de Excel o de las series que nosotros creamos, Excel, cada programa que nos pueden estar instalando en nuestra computadora puede ser diferente, porque Office tiene a veces diferentes versiones. Por ejemplo, 2013, yo he encontrado hasta 3 versiones diferentes de 2013. O de 2019 ya encontré 2 versiones diferentes. Entonces, ¿qué pasa en estas versiones? No es que cambie, sino que hay algunas acciones que no son iguales. Por ejemplo, creo que le está sucediendo lo mismo que a mí, es que Excel entiende que para poder colocar los días de la semana, si ustedes se están fijando, yo tengo un punto al final. Porque si yo no coloco el punto, entonces no me da la opción para rellenar días de la semana con clic derecho.
Puede suceder que usted, en su caso, no debe de tener el punto al final para que le pueda crear la serie. Entonces, acá, miren, yo le voy a dar clic derecho, me voy hacia abajo, me sale la ventana emergente y en este caso, ahora sí, yo le voy a decir que quiero rellenar día laboral de la semana. Y si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo acá lo que representa de lunes a viernes. Entonces, si ustedes ven, con clic derecho se activa la acción en la cual yo puedo rellenar solamente de lunes a viernes. Tenemos los meses ustedes saben que son 12 meses en el año. Entonces, igualmente acá, solamente con doble clic, automáticamente estoy obteniendo la serie de rellenos hasta la fila siempre 21. Dentro de las acciones de serie de relleno, igualmente nosotros podemos hacer abreviación. Y fíjense acá, miren, y es donde yo les digo que Excel puede realizar cambios cuando quiera. Yo tengo acá una abreviación del día de la semana que sería lunes. Entiende Excel que lo que quiero son los días de la semana abreviados. Entonces acá, miren, yo voy a dar doble clic y quiero que se den cuenta que yo no coloqué ahora el punto al final del texto. Pero Excel, dentro de su serie de rellenos que tiene guardadas con las abreviaciones de los días de la semana, sí tiene representado lo que sería el punto. Entonces ahora acá con la serie que vamos desde la fila número 3 hasta la fila número 21, para ellos sí ha creado el punto al final en cada una de las palabras que tengo acá. Vean ahora la abreviación de los meses. Nuevamente voy a dar doble clic. Para la abreviación de los meses, en mi caso, en mi office, yo no tengo punto al final. ¿Estará bien o en este caso estará mal? Excel tiene de esta manera las abreviaciones, ya les voy a dar la identificación de dónde se encuentran para que ustedes en este caso, si por ejemplo a la compañera todavía no les sigue saliendo lo que sería creaciones de serie de lunes a viernes, podemos crearlas, porque recuerden que nosotros podemos personalizar nuestra serie. Vean por favor acá, miren, tengo la palabra periodo. Les mencionaba al inicio que yo puedo tener una palabra que va a ser repetitiva en la serie y acá lo que va a ir cambiando es el valor numérico. Yo voy a dar, miren, doble clic rápido y quiero que se den cuenta que me va a mantener la palabra periodo, pero el valor numérico me va a cambiar. Puede suceder que ustedes tengan sucursal 1 y entonces coloquen la palabra sucursal y el valor numérico y puedan desplazar hacia abajo hacia donde ustedes en este caso quieren. En mi caso, recuerden que estoy creando un ejemplo y estoy llegando a lo que sería la fila 21. Quiero consultarles, ¿hasta el momento tienen alguna pregunta de lo que les estoy explicando o ha quedado claro? Está claro, ingeniero, solo que sí, esa opción que le consulté no me sale a mí, igual la opción 2, que es cuando se utiliza el clic derecho. ¿Qué versión de Office tiene? Creo que 365, creo que es que dice acá. ¿Y ya le colocó el punto al final? Sí. ¿Y si le quita el punto? Ahorita veo un... Sí, si gusta usted, quítele el punto. Vale, está bien. Gracias. Bueno, ¿para los demás ha quedado claro? Todo sí, claro. Todo bien. Gracias. Muy amables, gracias. Muy bien, miren, ahora vamos a continuar acá. Fíjense, por favor, miren. Tenemos acá la opción en la cual nosotros podemos trabajar, por ejemplo, horas. Lo podemos hacer por valor numérico. Acá se lo estoy representando diferente de la columna L. Valor numérico y la palabra hora. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero cada 6 horas de esta manera? Yo debo de seleccionar, porque recuérdense que debemos de decirle a Excel qué es lo que necesitamos. Para este caso, miren, hago la selección de las 2 celdas donde tengo la información y cuando doy doble clic, automáticamente lo va a crear de esta manera. Puede suceder que en su vida laboral de esta forma puedan crearlo.
Yo represento 6 horas y después que pase 12 horas, 18 horas y así cada 6 me va colocando hasta llegar, en mi caso, 120 horas. O podemos trabajarlo según reloj. Vean acá, yo lo quiero representar cada hora y entonces acá solamente coloco 8. Quiero que se fijen, la barra de fórmula es importante. Yo lo coloqué acá 08.00, en este caso las horas y los minutos. Pero ya Excel ya comprendió que lo tengo personalizado. Y entonces acá sí me hace la representación del tiempo completo. Horas, minutos y segundos. Acá voy a dar doble clic y quiero que se den cuenta, miren, que acá va avanzando cada hora. De 8 a 9, de 9 a 10 y así sucesivamente. Recuérdense que... si no me equivoco y si no me corrigen, este es hora militar. Y entonces después de llegar a las 23 horas, ya no pasa 24, que sería el 0000. Y ahí comienza, en este caso nuevamente, la continuación que representa el día siguiente. Tenemos diferentes tipos de fechas. Ya les había mencionado que dentro de Excel nosotros tenemos 4 tipos de fechas. Tenemos día normal, que representa como que yo estuviera diciendo de lunes a viernes, porque si ustedes ven es continuo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente hasta llegar al día 20 de enero del 2022. Pero pueda suceder que ahora yo quiera, así como representé los días de la semana de lunes a viernes, quiera representar las fechas que también sean de lunes a viernes. Aclaro que acá, si ustedes se recuerdan, el 1 de enero del 2022 cayó sábado. Pero con esto lo que les quiero mostrar, y vean por favor, en este momento lo voy a hacer con clic derecho hacia abajo, y quiero que visualicen que ahora tengo ya las 4 opciones en las cuales puedo rellenar días, que es lo que acabo de hacer. En este caso, ahora voy a rellenar días laborales de la semana, y quiere decir que con esta opción, vean, por favor, sábado cayó primero, domingo cayó 2, pero porque le estoy pidiendo que sea de lunes a viernes, entonces comienza, miren, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Quiere decir que 8 y 9 cayó sábado y domingo. Y entonces comienza 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, cayó sábado y domingo y así sucesivamente. Me va marcando, en este caso, las fechas que van correspondiendo de lunes a viernes, siempre para Excel poder crear series en las cuales sea representativo según lo que requiere. Para mes, quiere decir que desplazo en este caso, miren, con clic derecho, nuevamente me vuelve a aparecer la ventana emergente y le voy a asignar mes. Puede suceder que nosotros, en nuestro calendario que creamos dentro de Excel, cada 1 de mes es importante porque colocamos una información. Entonces, si por ejemplo ya tengo retrasado 3 meses que yo no he colocado la información que requiere mi jefe, yo puedo crearlo de esta manera. Y si ustedes ven, miren, me mantiene el mismo día y me va cambiando en este caso el mes e igual me va a ir cambiando el año cuando termine en 1 del 12 del 2022. Tengo también de año, nuevamente lo voy a hacer con clic derecho. Y acá voy a tomar la última opción, rellenar año. ¿Qué pasa cuando yo relleno años? Yo mantengo el mismo día, mantengo el mismo mes, y en este caso, miren, comienzo desde el año 2022, que es el ejemplo que yo tenía, y estoy finalizando en el año 2041. ¿Qué estaremos haciendo en este año, verdad? Solo Dios sabe. Pero si ustedes ven, también hay empresas que igualmente por cada inicio de año, representa en este caso una información que deben de colocar. Y entonces acá, miren, lo podemos trabajar de esta manera. Ya he trabajado. Una pregunta. Dígame. En el caso de los días, de ahí están las por fechas. Y yo esas fechas las puedo, o sea, Excel me las puede poner que sea el día. O sea, yo escribo fechas, pero en vez de la fecha me dice, cayó lunes. ¿Lo puedo hacer? Claro, así es. Voy a seleccionar acá, y esto ya se nos había enseñado, que dentro de números nosotros podemos irnos a personalizar. Les mencionaba que cada uno de lo que representa las partes de una fecha tiene una letra.
En mi caso, yo tengo D de día, M de año y Y que representa el año. Puede suceder que ustedes lo tengan en español y tengan la A. Entonces, si yo quiero representar el día para estas fechas, entonces yo acá voy a cambiar a D. Y entonces, teniendo seleccionado acá, miren, estoy representando los días. Si, por ejemplo, yo quisiera representar el mes teniendo ya fechas acá, quiere decir que yo puedo colocar 4 veces la M para que me represente el mes. También ya les había dicho que puedo ir quitando lo que serían letras. Y, por ejemplo, si tengo 2M y estoy representando el mes, me lo da en valor numérico. Si vuelvo a colocar una tercera M, me lo da abreviado. Y si coloco 4 veces M, en este caso me da el mes de la forma de completa. Entonces, sí, podemos representarlo, en este caso, de esa manera, cada una de las fechas que nosotros tenemos acá. Lo único que no podemos representar en texto es el año. Porque si ustedes ven, no voy a representarlo como texto, sino que siempre el año está representado por fecha. ¿Qué va a suceder si yo quito, por ejemplo, 3Y? Me va a dar solamente 20. Y si quito otra Y, entonces solamente me va a dar el 2. Entonces, lo que hace es la abreviación. Perdón, me va a dar 22 o 23. Me va a dar solamente abreviaciones de valores numéricos. No sé si eso responde a su consulta. Sí, es que no me recordaba que sí habíamos visto eso, pero sí. Ah, muy bien. Sí, gracias. Muy bien. También podemos representarlos, por ejemplo, por lo que sería función. Está la función texto que me ayuda también a poderlo representar. La diferencia, y para mí es mejor esta, es que cuando voy a trabajar función debo de trabajarlo en otra columna. Entonces acá no. Desde la misma selección que tengo, donde ya tengo las fechas, puedo aplicar ya sea el día, el mes o en este caso el año. Ahora bien, miren, habiendo representado diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear series de relleno, quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Puedo crear el abecedario o es el abecedario una serie de relleno dentro de Excel? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Yo creería que sí. Ah, muy bien. Morena dice que sí. Carmen dice que sí. No. María dice que no y Rosana dice que sí. Yo diría que sí. Juan Antonio dice que sí. Muy bien, miren. Fíjense, por favor, acá. Y quiero, gracias Carlos, Carlos dice que sí. Fíjense por favor, miren, yo quiero que ustedes vean lo que acabamos de hacer. Toda esta representación de series de Excel, en China, Corea, en Estados Unidos, en cualquier parte, es la misma información. Fechas, días, horas, meses, años, valores numéricos. Tal vez el texto sería la única diferencia. Pero al final son series que puedo crear en cualquier parte. Pero el abecedario, lo haga con clic izquierdo o con clic derecho, no es una serie representativa dentro de Excel. ¿Por qué? Porque el abecedario cambia en diferentes pasos. No es igual. No se escribe igual. Entonces, por eso no es una representación de serie dentro de Excel. Lo que estoy creando acá son relleno de la misma información. Pero acá tendría que aparecerme A, B, C, D, F, G y así sucesivamente hacia abajo. Pero no me está apareciendo porque no es una serie. Entonces, ¿qué pasa cuando ya nos limitamos a una serie que no existe dentro de Excel, pero yo la necesito? Tenemos dos formas de poderlo crear. Y acá, miren, por tiempo, creo que ustedes también lo tienen en el libro que les proporcioné. Yo voy a seleccionar, ya tengo acá el abecedario. Yo le voy a decir a Excel que yo necesito que esta serie de relleno exista en mi libro. Cuando ya lo tengo seleccionado, miren, me voy a la parte superior. Y acá me voy a ir a más comandos. Estando en más comandos, tengo que irme a avanzada. Y en avanzadas, miren, para que se les sea más fácil, en la barra de desplazamiento se van hasta el final. Estando en el final, vamos a buscar la opción de modificar listas personalizadas.
Y quiero que se den cuenta que hemos llegado a todas las listas personalizadas de texto que nosotros tenemos dentro de Excel. Entonces, acá, ¿qué le voy a decir? Vean que ya tengo la representación de la columna Z. Nuevamente me está colocando absoluta la columna y la fila. Y entonces acá lo único que voy a hacer es importar. Me lo importó en entrada de listas y me lo ha importado a listas personalizadas dentro de Excel. Voy a dar aceptar. Nuevamente, miren, acá voy a utilizar la opción de aceptar. Solo déjenme subir acá esto de Zoom. Y cuando ya he creado acá, no importa que acá pongan A, B, C, D, E, F, lo que ustedes quieran, con clic izquierdo, manteniendo presionado hacia abajo, yo voy a tener ya el abecedario. Ah, pero miren, y yo puedo crearlo desde la C. Claro. Lo importante es que ya se encuentre dentro de la serie que yo quiero. Quiero que se den cuenta que independientemente acá coloquen blanco, azul, amarillo, verde, coloquen serie 1, serie 2, serie 3, si ustedes lo quieran crear como series de relleno, automáticamente Excel ya lo está tomando en cuenta. Tengo acá, Morena dice que Juan Antonio. Bueno, creo que alguien me levantó la mano también. Yo. Sí, dígame, Morena. Ajá, es que quería opinar que fue por esa parte que me recordaba yo, que solamente que no supe cómo explicar que era por la parte de personalizar, que de esa manera era que la podíamos poner ahí, pero por eso dije que sí, ¿verdad? Que sí se podía. Ah, muy bien. Gracias, Morena. Gracias por su comentario. Así es, ¿verdad? La única forma de poder crear el abecedario o tenerlo como serie dentro de Excel es poder ir a personalizar y poderlo crear. En nuestra vida laboral, podemos llegar a tener hasta 7, 8, ¿cuántas veces hemos requerido? Tal vez los nombres de los empleados. Nosotros llevamos esta base de datos. Y entonces, ¿qué sucede cuando yo quiero los administrativos? Y entonces con colocar un nombre yo puedo crear esa serie de relleno o la palabra en este caso de acción en la cual me va a ayudar a poder colocar en este caso la información que yo requiero. Es importante que nosotros conozcamos estas diferentes formas que Excel nos ayuda a poder crear series de relleno dentro de Excel. Los invito, ya que ustedes tienen el libro que les he compartido, a que puedan hacerlo tal vez no con el abecedario, háganlo con los colores. Lo importante es la práctica de donde ustedes tienen que darle en este caso clic para poder ir a la opción de avanzada, irse hasta el final de la barra de desplazamiento, modificar listas personalizadas y miren acá está. ¿Qué sucede si yo selecciono y le doy a eliminar? Automáticamente esta serie se va a eliminar. Saben que hay usuarios que les hemos enseñado la forma de poder crear y lamentablemente lo que hacen a veces es eliminar todo este listado y siempre dicen, Vanessa, yo no puedo crear días de la semana ni puedo crear en este caso los meses, y es porque, y ustedes ahora que están conociendo esta acción y cuando ustedes alguien les diga, mira, ¿por qué yo no puedo crear días de la semana o meses? Vayan a verificar que no hayan eliminado en este caso lo que sería esa serie que ya tiene guardada en este caso Excel y que por ende, si no se encuentra acá, entonces igualmente pues no nos va a dar en este caso lo que sería las opciones. Entonces, esta sería, miren, las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear series de relleno. Les explicaba que una de las maneras en las cuales hemos venido trabajando es con la opción de clic izquierdo o clic derecho. Les mencionaba que nosotros tenemos otras formas de poderlo trabajar. Y acá, miren, me voy a ir a selección. Ya no voy a, acá está mi puntero, quiero que vean que acá está. Y ahora lo voy a trabajar de la forma que yo considero que también es bastante fácil poderlo aprender. En este momento estoy manteniendo shift presionado, he llegado hasta la fila donde requiero en este caso la serie de rellenos. Quiero que se den cuenta que en este momento acabo de presionar la tecla Alt. La tecla Alt me da la combinación ya sea de números o de letras para poder irme a cada una de las pestañas y grupos que se encuentran dentro de Excel. Quiere decir que si yo quiero irme a inicio, yo debo de presionar la tecla O. Dice que para poderme ir a edición, que es donde se encuentra el grupo de series, yo debo presionar tecla E. Dentro de él tengo la opción de rellenar,
donde yo debo presionar la letra GE. Y acá, miren, para poder crear series, dice que la letra que debo presionar es S. Quiero que se den cuenta que dentro de este cuadro yo tengo un incremento y límite. Quiere decir que si le doy tabulación, que es una tecla que necesito que ustedes aprendan a manejar dentro de Excel, yo estoy incrementando o tengo el valor de 1 y, por ejemplo, yo puedo decirle que quiero llegar hasta 500, por ejemplo. Quiero que se den cuenta que cuando yo doy a aceptar, aunque yo haya puesto el valor de 500, puedo poner más, pero no menos. Cuando yo desplazo, en este caso, miren hacia abajo, ustedes se pueden dar cuenta que me ha creado la serie de rellenos hasta la fila que yo he proporcionado a Excel. Entonces, esta sería otra manera de poder crear series. También, si nosotros en este caso queremos utilizarlo por medio de lo que es el mouse, vean que realizo la selección, inicio, edición, rellenar, series. Puedo crear, autorrellenar también de esta manera y al darle a aceptar, automáticamente también tengo la serie de rellenos. Cada una de estas acciones dentro del grupo de edición y las opciones de rellenar, se están dando cuenta que mientras yo no tenga unidades de tiempo, de fecha, días laborales, meses y años, no se va, en este caso, a activar. De lo contrario, toda selección que yo tenga de valores numéricos, texto, automáticamente yo puedo crearlo con incremento y límite hasta donde quiero llegar y en este caso con las opciones de autorrellenar. Entonces, tenemos dos formas diferentes, tres acciones también diferentes de poderlo trabajar, ya sea con clic izquierdo, ya sea con clic en este caso derecho, ya sea con selección, con shift y teclas de cursora, o trabajándolo en este caso con lo que sería nuestro, nuestra selección y nuestra tecla muy especial que es Alt. No importa mayúscula o minúscula, debe presionar. Si, por ejemplo, me está pidiendo la ZE, entonces yo presiono primero Z, después la E y automáticamente me va a ir tirando la acción. Voy a seleccionar acá, miren, y lo voy a hacer presionando en este caso Alt. Miren, presiono O. Me está tirando que la combinación es ZE, entonces yo primero presiono ZE y automáticamente me lleva a otra opción. Para rellenar, la combinación es GE. Entonces, yo primero presiono G, ya se activó E y automáticamente me va a tirar a la otra acción. Para este caso, solamente es una letra que sería S. Entonces, presiono S y automáticamente ya me tira lo que sería el cuadro. Presiono tabulación. Voy a decirle acá, por ejemplo, 200. Doy Enter para aceptar la acción. Y al desplazarme para abajo, yo ahí tengo la opción de serie. Con gusto, Carmen. Muy bien. Entonces, esta sería como las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar lo que sería series de relleno. Tengo otro ejemplo acá que quería trabajarlo con ustedes. Y quiero mencionarles acá que cuando nosotros creamos series de relleno, siempre la tendencia es hacia columna, o sea, hacia abajo. Pero la pregunta es, ¿puedo rellenarlo en lo que corresponde a filas? Claro que lo podemos hacer. Y la forma de poderlo hacer es manteniendo, en este caso, miren, clic derecho, en este caso presionado, y puedo crear series de relleno. Puedo hacerlo con clic izquierdo, porque ya entendí que los días de la semana lo puedo hacer con clic izquierdo. Puedo colocar, por ejemplo, diferentes colores. Puede suceder que cada uno del contexto que voy a poner va a ser de color diferente. Por ejemplo, acá tengo febrero, marzo, miren, hago la selección y si ustedes ven, realiza el relleno exactamente del color que tengo acá. Ahora les pregunto, voy a hacer la acción de derecha a izquierda. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor que va a aparecerme en la celda J9? ¿Cuál creen que es el valor que me va a aparecer acá? Ajá, los escucho. ¿Qué valor me va a aparecer acá? Si estoy trabajando de derecha a izquierda. ¿Podría ser el 2? No. ¿El 0? El 0. Si estoy trabajando de derecha a izquierda, me va a aparecer, en este caso, el valor que sería 0 y valores. En este caso negativo. Ahora les pregunto, si tengo domingo acá, ¿qué día me va a aparecer en J11?
Sábado. Así es. Gracias, Carlos. Gracias, Carmen, por contestar acá. Así es. Me va a aparecer en este caso sábado. Y si tengo diciembre acá, ¿qué mes me va a aparecer en J12? Noviembre. Así es. Manteniendo clic izquierdo presionado también. Vean. Si voy retrocediendo, igualmente la serie va a retroceder. Con esto quiero explicarles que cualquiera de las dos formas en las cuales nosotros trabajemos, podemos realizar en este caso la acción. Vamos a dejar el foro, ustedes ya lo tienen allí y les voy a pedir por favor que puedan contestarlo. Este tema es para mí bastante importante y es por eso que ahora quiero pasar al aula, quiero pasar a lo que tenemos acá en lo compartido. Vámonos para los que están trabajando con computadora. Les voy a dar en este caso ahorita el permiso para que puedan en este caso revisar. Quiero que por favor vayan ingresando. Yo creo que ya tengo acá a alguien y creen la serie que ustedes quieran acá. Dentro de Excel en línea, y voy a crear yo la primera, miren, solamente podemos trabajar con clic izquierdo. Esa es la opción que nos permite Excel en línea. Quiere decir que si yo quiero crear esta serie de valores numéricos hacia abajo, miren, yo voy a crear la primera, debo de mantener clic izquierdo presionado teniendo los dos valores seleccionados y automáticamente solamente de esta forma puedo crear. Vamos a ver quién crea la columna D. Pueden ir creando la columna C, la columna D y así sucesivamente. Ya tengo acá otro participante dentro. Realicen por favor la acción. Vamos no a ver. No puedo modificar, ingeniero. Solo lectura me da. Quiero ver, permítanme. No, ya les di de editor. Si gustan, presionen F5. Si ya estaban ingresados, ahorita que hice la acción, tienen que refrescar. Refresquen con F5. Miren, aquí ya me quitaron. ¿Qué teníamos acá en la columna B? Ya me eliminaron acá. O me agregaron una columna. No sé. Voy a eliminar esta columna. Muy bien. Vamos a ver quién me hace múltiplo de 5. Recuérdense la acción, ¿verdad? Debemos de seleccionarlo. En este caso, las dos celdas para poder obtener el resultado. Excelente, gracias. Vamos a ver quién me hace los días de la semana. Muy bien, gracias. Pueden ir viendo que Excel en línea lo que cumple o el objetivo es, gracias, es que automáticamente podemos estar muchos dentro de un libro compartido y automáticamente podemos acceder a la información y poderlo crear. Hoy en día, que alguien me diga de que debe de pasarme primero la información y después yo la tengo que descargar y tengo que colocarla, ya no es pretexto. Vean que ustedes desde su casa, compartiendo en este caso un libro de Excel, agradezco a los que ya crearon, podemos realizar la acción. La diferencia de Excel en línea quiere decir que yo no puedo trabajar con clic derecho, no me lo permite. Hay opciones que no se pueden trabajar. Por ejemplo, si alguien se recuerda, ¿cómo podíamos quitar la cuadrícula en Excel? ¿Cuál era en este caso la pestaña o el grupo donde se encontraba para poder quitar la cuadrícula en Excel? Vamos a ver si alguien se recuerda. No, no se recuerda. ¿Cuál era la opción para poder quitar en este caso la cuadrícula en Excel? Nos íbamos para vista, mostrar y ahí se encontraba en este caso para poder quitar la línea de cuadrícula. Acá, miren, para poderlo hacer en Excel en línea, así como ustedes lo están viendo en este momento, no nos vamos a ir para lo que serían las opciones que les acabo de mencionar, que sería vista, sino que acá me voy a ver, me voy en este caso a la opción de mostrar, y es acá donde yo tengo la opción para línea de cuadrícula. Dentro de Excel en línea hay mucha diferencia de acciones que se trabajan dentro de Excel. Ustedes poco a poco, en la medida que vayan trabajando, se van a ir dando cuenta que cuando ustedes ya se sientan capaces de que puedan manejar un libro, así como yo he tratado de poderles explicar paso a paso, igualmente hagan de revisar Excel en línea, trabajen libro,
realicen en este caso las diferentes formas de lo que están aprendiendo y buscarlo en Excel de línea y van a ver en este caso una gran diferencia. Muy bien, miren, espero que les haya gustado esta dinámica de poder trabajar desde su computadora y tener en este caso pues un libro abierto donde todos pueden ingresar y poder realizar lo que sería la acción. Hoy teníamos un foro de discusión, espero que lo puedan contestar, veo que no hay ninguna participación, pero la pregunta decía, sí, mencione por lo menos 3 formas de series de rellenos que podemos trabajar en Excel. Ya vimos muchas. Entonces, por favor, contéstenlo. Yo acá, después de finalizar la clase, me voy a mantener acá. Pueden hacerlo este día o pueden hacerlo el día de mañana. Yo voy a estar en este caso contestándoles. Espero que para el día de mañana, igualmente les voy a traer un libro en línea para que puedan también ustedes trabajarlo y espero que hayan más que se conecten y puedan estar trabajando desde su computador. Muy bien, miren, voy a dejar de compartir acá. Espero que les haya gustado la clase este día. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero el día de mañana. Buenas noches. Gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche. Adiós.